La ciutat de Vic de vegades té la sort de rebre visites molt interessants. Persones que venen a portar-nos segurament un missatge que fins i tot podria canviar en certa manera les nostres vides. Aquest és el cas d'una persona que avui és un honor tenir aquí al plató de Canal Taronja. El seu nom és Sàtia Prem i ara sabrem una mica qui és. De fet, una de les seves claus o missatges és ajudar-nos a descobrir realment nosaltres qui som. ¿Qué tal, Sete Prem? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido a Vic, a la comarca de Osona. Gracias. Yo explicaba ahora en catalán, ¿no?, que precisamente uno de los objetivos, ¿no?, de trabajar contigo es llegar a saber un poco, o trabajar para saber un poco quiénes somos, ¿no? Pero me gustaría, yo no sabía cómo presentarte, me gustaría que me ayudaras a presentarte tú mismo, ¿no? ¿Quién es Sete Prem y qué hace en Vic exactamente? Hago lo mismo que en todas partes, vivo. Vivo, buena respuesta. Entonces, es un lindo lugar, hay gente que quiere, tiene sed para saber quién son, entonces estoy aquí para eso. Sátia Prem es una apariencia de verdad, porque el verdadero yo no es aparente, no se ve. Entonces, eso es como un parlante donde, por donde sale el mensaje que busca... traer a la gente a la descubierta de quiénes son. O sea, la pregunta implicada en este proceso es quién eres tú. Y en eso es divertido, porque la pregunta quién eres tú siempre, normalmente desde el senso común, viene la respuesta yo soy Pablo o María, el nombre, o a lo mejor lo que hace uno. Y la pregunta es más profunda que eso, no quiere decir qué haces, o quién aparenta ser, es quién eres tú profundamente. Y ahí el trabajo es sacar, como que hacer un striptease y sacar las ropas mentales, las ropas que aprendimos a vestir para hacernos lo que la gente quiere que seamos. Entonces es un proceso de descubierta. Al fin y al cabo, el acto que va a celebrar en Vic el próximo día 5 es un poco una invitación a buscar el auténtico camino, es decir, proyectamos todo hacia afuera, buscamos todo desde fuera, vamos a empezar un viajecito hacia adentro, ¿no? Sí. Quizá no nos guste lo que descubramos, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, sería como un turismo interior, porque la rural gente... Rural casi, ¿eh? Exactamente, porque siempre vamos afuera por todo y nunca vamos adentro a buscar quién somos. Y una vez que descubras, ya funciona totalmente diferente la vida, como dijiste, puede cambiar todo. Yo he leído que estuvo en contacto con Osho y con toda la institución que lo rodea, ¿no? Bueno, a él no le gustaría quizá que lo llamáramos institución, pero es una manera de decirlo, ¿no? E incluso se le compara en algunos artículos de prensa con el trabajo que ha realizado, por ejemplo, Hartul, yo no sé si lo pronuncio bien, el autor del Poder de la Hora, ¿no? Que más o menos los que tenemos un poco de inquietud por el trabajo interior, pues hemos leído, ¿no? ¿Cómo se siente uno cuando te ponen a la altura o te bautizan personas de la altura del mismísimo Osho? Bueno, es como él decía, es una puerta por donde pasas, es un portal de iniciación. Cuando encuentras a alguien que está despierto, es como un portal donde, por donde puedes pasar a otro sitio, a otra comprensión, a ver cosas de otra manera. Y eso, claro, implica principalmente, fundamentalmente, en saber quién eres tú al fondo, para que puedas entonces empezar a ver. Porque no nos ocurre normalmente que este cuerpo y esa mente son ropas. Pensamos que somos eso. Y lo curioso es que estamos conscientes de eso, del cuerpo y de la mente, pero no sabemos muy bien cuál es el proceso por detrás. Ir adentro, con Osho, Eckhart Tolle o ahora conmigo, es buscar esa descubierta. ¿Quién eres por detrás? Y eso es magnífico, porque cuando te das cuenta, es descrito por mucha gente desde milenios que hay una expansión, una sensación de no tener un lugar en el espacio, es como el espacio es tú, y en el espacio está todo, el cuerpo, la mente, el otro, entonces se comprende la vida de otra manera, mucho más divertido. La gente que nos esté viendo ahora mismo se preguntará, yo por ejemplo no he meditado nunca, o no he leído a Eckhart Tolle, no sé quién es Osho,
puede ser, ¿no? Mucha gente nos esté viendo, ¿no? ¿Por qué le puede resultar interesante venir el día 5? Igual no han meditado nunca, por ejemplo. Es porque no tiene nada que ver con el pasado, no tiene que ver con qué has hecho. Es como entrar en un día caliente, en un día calor, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Caliente, se entra en una piscina. Si tú entras, no necesitas saber antes de cómo es la piscina, pero vas a sentir la hermosura del frescor de la piscina del día. Entonces, cualquier uno que entre en la piscina en un día que está muy caliente va a sentir la misma cosa, y es divertido y además relajante, relajador, como se dice. En el año más o menos 2000, he leído que un poco llega al final de la búsqueda, que nunca se acaba la búsqueda, siempre estamos, supongo, buscando alguna cosa, ¿no? Pero algunas personas lo llamarían iluminación. No sé yo si esta tampoco es una palabra muy, muy correcta, pero bueno, encuentra un poco el objetivo, ¿no?, del camino a recorrer, ¿no?, desde dentro. Y no sé, eso me da que pensar que realmente hay esperanza de poder encontrar este camino, porque son muchas las personas que cotidianamente se sienten absolutamente perdidas. O sea, puede pasar que un día ese camino que todos estamos buscando, en cierta manera, aparezca frente a ti. Sí, primero te quería decir que no hay camino. Exacto, eso también entonces, lo he leído. La idea de ir hacia un punto demanda tiempo, ¿sí? Entonces, eso es el patrimonio de la mente universal, es ir de un punto a otro. Entonces, cuando te equivocas con quién eres, cuando ves que tú eres, piensas que eres el cuerpo, entonces la mente genera la idea de llegar a algún punto, que tú tienes que llegar. Pero lo que voy a mostrar a la gente, a invitar a la gente a ver, es que no tienes que llegar a ninguna parte, ya estás aquí, tienes que mirar quién eres. Entonces, eso es el culprit, o sea, el punto nodal de nuestro encuentro, es quién eres tú, porque eso cambia la perspectiva y ahí vas a ver, el cuerpo y la mente pueden ir a cualquier sitio y eso sí no se acaba, necesitamos siempre ir a otro sitio, hacer otra cosa y eso está bien, es el juego de la vida, está totalmente perfecto, pero quién eres tú no va a ninguna parte y eso es donde cuando descubres eso te relaja y deja el cuerpo ir, incluso por caminos equivocados, porque son equivocados desde una perspectiva equivocada. Si no tienes la perspectiva equivocada, el camino donde estás, o no, a lo mejor donde estás es exactamente donde deberías. Entonces cambia la gestalt de cómo comprender la vida. Y ahí ya no quieres ir a ninguna parte. Estás aquí ahora, siempre. Donde estés, estás aquí ahora. Y ahí, claro, puedes disfrutar del cuerpo, de la mente. Y ahí pensar, sentir, son como delicatessen de la existencia de uno. Uno tiene que disfrutar eso. No es, el camino no es parar de sentir y parar de pensar. Eso es un equívoco. Tenemos que notar que quien piensa no es tú, quien siente no eres tú, y tú eres el que observa todo este proceso, siempre, siempre arraigado aquí ahora. Nunca puedes salir de aquí ahora y no necesitas ir a ninguna parte. Es imaginación. Tengo que llegar a la iluminación, pero ¿qué es eso? La iluminación es darse cuenta de quién uno es ahora y darte cuenta que la historia que uno tiene no tiene nada que ver con lo que eres, es otra cosa. Entonces es una comprensión muy pragmática, por así decir, no es mítica. Y claro, la gente piensa, ah, nunca he meditado, pero no necesitas, tú eres tú ya y necesitas solo comprender quién eres ahora y eso es el trabajo. Ahora sonará bruto, ¿eh?, pero para que se ilumine una persona hay que dar el interruptor. Y entonces hay que asistir, por ejemplo, creo yo, a esta, no sé cómo le llamaría, taller o sesión del próximo día 5, ¿no? Es un punto de partida, en definitiva, ¿no? Sí, claro, es un encuentro. ¿Eh? Sí, ¿no? Un encuentro, se llama satsang, tradicionalmente, quiere decir encuentro con la verdad. ¿Y en qué consiste un poco? Lo digo porque los que nos estén... De hablar. Todos en grupo, lo digo porque ahora nos está viendo gente y pensará, es que yo hablar frente a la gente, es que yo expresar según qué, hay que vergüenza, es que nadie, vamos a darles un ánimo. Nadie necesita un ánimo. Hablar si no quiere. Ajá. ¿Entiendes? Entonces vas a escuchar y comprender. Y claro, a veces conversamos personalmente con una persona, trabajo con una persona, y eso sirve a toda la gente, entonces es un trabajo muy dinámico, muy fácil,
No hay, es tan hermoso, tan vivo, que uno no siente ese, ese tipo de, ay, qué vergüenza, porque es tan, es como estar en una fiesta, es divertido. ¿Y qué debe hacer cualquier persona que quiera venir? ¿Debe inscribirse en algún sitio o simplemente asistiendo ese día al Templo Roma? Sí, sí, al Templo Roma, si viene ahí, eso es una charla para invitar, para introducir la idea que vamos a hacer más o menos y cómo funciona y tener un contacto conmigo para sentir. Y luego ahí hay informaciones que la gente le va a dar para donde, cómo hacer para hacer el intensivo. Porque, es, porque las charlas abiertas son como introductorias, muy interesantes, claro, pero introductorias para que comprendas qué pasa. Pero el intensivo ahí sí nos ponemos mucho más para adentro, mucho más bonito, porque ahí hay, hay música un poco, hay silencio y hay la, la investigación, por así decir, que es donde uno se cuestiona quién soy y cómo cuestionar eso, cómo, porque eso es como crear una sintonía fina para descubrir, porque todos tenemos eso, pero miramos muy a lugares equivocados y es tan costumero que miremos a los otros lados, que mirar adentro es un poquito de sintonización, pero eso ocurre normalmente. Es que eso a veces duele. Es que els hem d'explicar que Satya Prem no només ha vingut a Vic, ha vingut també a visitar altres ciutats de Catalunya, on també farà xerrades, i a més, durant un cap de setmana, perquè tothom s'ho pugui combinar i tothom pugui doncs, assistir normalment a la feina, doncs farà un intensiu, una mena de retir molt especial durant 2 dies. A l'Alt Empordà, a Vilamanics, molt bé. También lo mismo, ¿no? El día 5 mismo uno ya se puede inscribir de cara al fin de semana, ¿no? Exactamente. Muy bien. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Sí. Pues estamos incluso en la mesa. Tú. Incluso yo, me sí, invitas. Sí, claro. Sí, qué bien. Pues estaremos en el Templo Roma este miércoles. Me gustaría que para finalizar, porque aquí el tiempo es oro y te podemos conocer mucho más profundamente el próximo miércoles y empezar, quién sabe, quizá el proyecto de la vida, sí, ¿no? Sí. Danos un mensaje de ánimo. ¿Por qué deberíamos venir el miércoles? ¿Cómo nos invitarías a para, asistir? Te invito porque descubrir quién uno es tocar la alegría que es inherente a uno, que a veces está dormida. En la, la mayoría de la gente está dormida. Entonces, tocar tu centro, tocar tu ser, es despertar esa alegría inherente que no tiene nada que ver con lo que está pasando, con uno, es algo que está dentro de uno. Descubrir eso es fundamental porque ahí vas a ver la vida de otra manera más colorida. Pues yo creo que habrá personas que vendrán con la libretita y se van a apuntar frases tan hermosas como estas que nos has dedicado hoy, o si no, verán la entrevista a la carta para poder volver a reflejarlas y apuntarlas. Claro. Satya Prem, un placer haberte conocido. Gracias. Namaste. Gracias. Y espero poder verte el miércoles. Sí, vamos. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Yo estaré ahí. Y hacer este viaje fantástico sí, juntos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Gracias. Recordin, el proper dimecres, al Temple Roma, i del vespre, al Temple Roma. Tenen una cita que, ja ho saben, doncs segurament serà molt interessant i aprendran moltes coses. Després, el camí que vostès vulguin seguir serà el que vulguin, però recordin, no hi ha camí. Sí? Adéu-siau i moltes gràcies. Sí, lindo.